Hey, hola, ¿qué tal? Sergio Biggs, otra vez como fanático de Star Wars. Y hoy estoy con el rifle ambano de The Mandalorian, el blaster de Mando. Sí, hoy pues vamos a hacerle el weathering. El rifle lo vimos por primera vez en la primera temporada de The Mandalorian, desintegrando Jawas y a sus enemigos. Hoy de un juguete vamos a convertirlo en otra pieza de colección. Y les cuento, así venía en su empaque. Adquirimos la versión de Nerf, el color naranja de Hasbro, y así lucía cuando venía en su empaque. Como tal cual un juguete de color naranja, obviamente las partes que venían pintadas pues no nos satisfacen, así que pues le caímos. Y lo primero que notamos pues que el cañón era de hule, por ende era muy maleable y como que no nos convencía del todo. Así que para que estuviera rígido y luciera lo más parecido al que vemos en la serie de televisión y con un toque más real, decidimos tomar un perchero o un gancho de ropa. Lo cortamos tomando la medida del cañón en dos partes. Luego tomamos un tercero y lo calentamos hasta estar lo suficientemente caliente para que pues traspasara el hule en ambas partes del cañón, con mucho cuidado para que no se saliera de la línea recta. Una vez hecho esto, entonces procedemos a introducir cada varilla de metal a las dos partes del cañón, así pues teniendo un resultado más real para el mismo. Sellamos los orificios, luego lijamos todo el blaster, sobre todo las partes que traían la nomenclatura o la marca de Star Wars y Nerf, para que entonces pues nos luciera como una verdadera pieza de colección y mucho más real. Luego enmascaramos la culata y le caímos a todo el blaster con el primer de color negro mate. Luego enmascaramos las abrazaderas del cañón del blaster, incluyendo las partes metálicas de la culata, pues estas llevan el color plateado metálico. Luego le caímos a las partes negras con la técnica del pincel seco con pintura plateada acrílica, metálica por supuesto. Luego le caímos al clip de la mira de color dorado metálico, al igual que la parte mecánica y el gatillo del blaster. Luego le hicimos el weathering a la culata para que luciera con el efecto de madera añejada. Para esto usamos pintura negra acrílica, pasándola con una brocha con pincelazos a lo largo. Y pues que en una que otra parte pues le pasamos la mano, los dedos, para que luciera pues traslúcido y en vez de manchada pues que se viera usada. Luego procedemos a pintar la parte mecánica del gatillo y del blaster con colores al estilo rainbow, tornasol y entre otros colores básicos. Para esto usamos lápiz Sharpies. Y por último le caímos al cañón con el color plateado estilo metálico y por supuesto haciéndole el weathering y el quemado de los efectos de los disparos del blaster. Para esto usamos lápiz Sharpies de los colores azul, amarillo, rojo, incluyendo un toque con aerógrafo. Y para finalizar, pues le hicimos el weathering con pintura negra acrílica para que luciera desgastado. Y ¡boom! Ya tenemos otra buena pieza de colección. El rifle blaster ambano de The Mandalorian. Nos quedó también, pues que decidimos exhibirlo en el stand de Order 66 en la Comic Con 2023 en Panamá.
creo que nos quedó súper bien. Solamente me quejo del tamaño de la culata, pues como es un juguete, fue hecho para niños. El cañón está un poco corto también, así que más adelante vamos a hacer un video pues haciéndole el upgrade y la mejora de la culata y del cañón. Mientras tanto, yo estoy feliz con mi nueva pieza de colección, el rifle Blaster Ambano de The Mandalorian. Yo soy Sergio Mix, como fanático de Star Wars.